bienvenidos a esta nueva edición de Noticias de la Carne con información suministrada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Aquí figuran los datos del instituto para que usted pueda acceder a toda la información que tiene que ver con el sector ganadero. Nos vamos a meter de lleno ahora en lo que sucedió en Expoagro 2013 en la provincia de Buenos Aires. Allí estuvo el instituto presente en el sector ganadero. Nosotros estuvimos con nuestras cámaras y este es el informe que logramos para todos ustedes. Bueno, el objetivo es acompañar estas mega muestras como Expoagro, Agroactiva y otras que estar cerca del productor. Aprovechar en la carpa propia que el instituto pone en estas ferias las disertaciones de buenos analistas, economistas, hombres de la producción a efecto de hacer toda la transferencia, no solo tecnológica, sino de lo que es la actividad ganadera, las posibilidades de lo que es el presente y las posibilidades futuras de la producción ganadera. Y en ese aspecto vamos a seguir acompañando a estas mega exposiciones, como también vamos a estar acompañando en las sociedades rurales, en exposiciones rurales, en todo lo que sea la promoción y de la producción ganadera. ¿El destete es una técnica que ya se ha consolidado entre los productores o todavía falta asimilar? A mí me parece que todo el mundo va entendiendo lo que es el destete precoz. De una manera u otra, todo el mundo está mirándolo o haciéndolo. Hay gente que considera o lo considera una herramienta para sequías. Es decir, si yo entré en una sequía, entonces voy a hacer destete precoz porque tengo que aliviar la vaca. Y después resulta que en la sequía preñó mejor que cuando llovía. Es decir, a mí me parece que la gente tiene que entender que si usa el destete precoz, puede ajustar mejor la carga, puede ajustar mejor la cantidad de vacas. Y ese es un proceso que lleva un tiempo hasta que se calibra. Pues el destete precoz es donde dice, bueno, yo el destete precoz no es el mismo destete precoz en mi campo que en el tuyo. Esto es lo que yo puedo hacer y esto es lo que vos podés hacer en el tuyo. Y habrá que calibrar metodologías, costos y maneras de hacerlo en función de las capacidades que tenemos cada uno de nosotros para poder llevarlo adelante. Ahora, el solo hecho de sacarle a la vaca el ternero de al pie genera que la vaca sea más proactiva a entrar en celo. Hay estudios que dicen que en vacas capacidad de condición corporal 6, que es una excelente condición corporal, con un ternero al pie, no entra en celo, y le sacan el ternero del pie y a los 10-12 días está entrando en celo. Es decir, hay un efecto por la lactación, hay un efecto por tener el ternero al lado que hace que la vaca inhiba la producción del celo. Y esas cosas están medidas. Antes, bueno, me parece o yo pude mirar que puede estar pasando esto. No, hoy está medido. ¿Cuál es la actualidad real de la ganadería hoy en nuestro país? Bueno, sobre fin de año, con sorpresa, vimos que hemos aumentado 2 millones de vacas más, es decir, de 20 millones y pico, hemos pasado casi 22, lo que significa la fábrica de los futuros terneros. Eso lo va a corroborar la presente vacunación que se está realizando en el país, que es la que es donde se puede sacar los datos, pero también vemos que va a haber una oferta más de ternero. Acá hay que, como yo digo, sacarle el sombrero y felicitar al productor de cría que ha puesto todo lo que tiene que poner, no solo lo que respecta a tecnología, aplicación para o productividad para su ganado, sino también recursos económicos que lo han hecho sin ningún tipo de incentivo. Y en ese aspecto, bueno, hay que reconocerlo, pero también vemos que siguen los precios sostenidos con sus derruchos de acuerdo a la oferta y la demanda, donde suben cuando hay menos oferta y bajan cuando hay mayor oferta, pero viéndolo con preocupación, porque vemos que esos precios sostenidos se van diversificando fundamentalmente por el aumento de los insumos. Los insumos agropecuarios han aumentado y, como podemos decir, los precios van caminando por la escalera y los insumos van por el ascensor. Y en eso es llamarle y darle la atención al productor ganadero, que afine bien el lápiz, que vea la productividad y que vea cómo aplica sus recursos, porque bueno, tenemos una ganadería y un año que va a ser difícil en lo que es producción ganadera. Granos, feedlot, carne a pasto, ¿es una discusión que quedó atrás? Yo estoy convencido que eso quedó atrás, porque eso es como que vos me digas, a mí me gusta el Toyota y a él le gusta la Ford. O sea, ni el Toyota ni la Ford, hay gente que le gusta esta y gente que le gusta la otra, y nadie se arraga la vestidura, y todo es bueno y nada es malo.
Es decir, hay clientes que quieren, hay una parte del mundo que consume carne engrasada y eso no lo puedes dar con el pasto. Y esa gente, lo que te iba a decir, es la que más crece en el mundo, demográfica y económicamente, y están dispuestos a pagar y a pagar bien. De hecho, uno de nuestros principales competidores, segundo exportador mundial de carne, es Australia, que le exporta al sudeste asiático esa carne. Y tiene, así como nosotros tenemos la fortaleza del mercado interno, la fortaleza de Australia es el sudeste asiático. Y le producen esa carne. No puede competir con nosotros, pero lo hace en Europa. Y compite con nosotros y muy bien en Chile. Pero bueno, nosotros con la carne a pasto entramos a un mercado así de chiquitito en el sudeste asiático. Y con la carne a grano, con pala la podemos mandar. Bueno, eso es lo que hay que ver. Entonces yo creo que ya estar discutiendo a esta altura del partido, si el filo sí, si el filo no, si el grano, si el no grano, si el pasto, es decir, hay para todos. Hay que certificar y hay que producir lo que necesita cada uno. Seminario IPCBA en Buenos Aires. Los seminarios regionales del Instituto vuelven a la provincia de Buenos Aires con el lema Ganadería y Compromiso, diagnóstico y propuestas para el crecimiento sostenido de la cadena de la carne vacuna. En este caso, el encuentro se llevará a cabo en el Salón de Eventos de la Cámara Empresaria de Tandil el próximo 29 de mayo. Desde el INTA, nosotros nuestra objetivo es justamente porque es un campo ganadero y esta es una zona especialmente ganadera, entonces lo tenemos y lo estamos tratando de tener como demostrativo. Con una sorprendente asistencia de productores en una zona de tan baja densidad poblacional, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina realizó el pasado 25 de abril una nueva jornada campo en el establecimiento Peumayén de General San Martín, al sur de La Pampa. El encuentro tuvo como objetivo brindar herramientas para mejorar la cría en el sudeste de la provincia y estuvo mayormente referido a las reservas forrajeras y la alimentación de los rodeos de cría. En este campo nosotros, desde el INTA, nosotros nuestro objetivo es justamente porque es un campo ganadero y esta es una zona especialmente ganadera, entonces lo tenemos y lo estamos tratando de tener como demostrativo. Es un campo bastante representativo en la zona por su tamaño, por el manejo que hace, así que con el productor venimos trabajando ya desde hace unos años y justamente un poco en todo lo que es la cadena forrajera, la oferta forrajera, porque un poco como dije en la presentación, básicamente en todo planteo ganadero, lo primero que hay que pensar es en la producción de forraje, si no es imposible tener animales. Y bueno, esto es en lo que estamos trabajando, justamente en esta zona las alternativas que tenemos en pasturas perennes no tenemos mucho para elegir, así que bueno, estamos siempre trabajando con los llorones, que ya sabemos las bondades que tiene, y ahora estamos sumando el mijo perenne o panicum junto con el llorón, no es que es llorón o panicum, sino que se complementen. Hemos logrado alguna siembra de algunos lotes con buenos resultados, así que nos parece muy, muy interesante. Bueno, en realidad es una zona subhúmeda o semiárida, pero que le llueve en 500 milímetros. Eso para una cría no es poco. Uno dice, bueno, 500 milímetros, si nos situamos en la pampa húmeda, llueve 1000, bueno, acá obviamente es mucho más seco. De todos modos, hay zonas en la Argentina que para hacer ganadería son mucho más limitadas que esta, ¿no? O sea, que dentro de todo tiene un potencial mediano a alto, yo diría. Digamos, si uno quisiera evolucionar en la producción, obviamente tiene que consolidar la base forrajera en una zona que quizás su principal problema no es que llueven 500 milímetros, sino que un año llueven 200 y el otro 700. Es decir, lo más probable es la variabilidad en lluvias y en clima que en la media, que si tuviésemos esa media sería mucho más planificable. Con lo cual ese es el principal problema, planificar los verdeos, planificar los campos naturales, la producción me refiero, estimar la producción. Y obviamente planificar también este otro tipo de pastura, llámese megatérmica. Esta es una zona que tiene un potencial forrajero muy muy alto, porque las megatérmicas, de acuerdo a los ensayos de INTA y demás, demuestran tener un mayor potencial de producción, un mejor aprovechamiento del agua que otras especies, sin desmerecer obviamente el monte natural, pero digamos, obviamente es un avance importante incorporar algo de megatérmica en los campos.
llámese pasto llorón, llámese mijo perenne, o sea, megatérmicas perenne, que apuntalarían notablemente bien el campo natural y la cría, digamos, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, la cría estaría apuntalada con una base forrajera mejorada en pasturas perenne de verano, para lo cual, obviamente, un productor que quiere incorporar esa tecnología tiene que ordenar los servicios y las pariciones, porque el ternero tiene que parir en el momento en que más potencial de crecimiento tienen estas pasturas o cuando se inicia su potencial de crecimiento, así que hay que acompañarlo con un ordenamiento de la cría bastante, bastante alto, digamos, ¿no? Y después en el tema de lo que es recría, también yo creo que es una zona que puede trabajar mucho con verdeos de invierno, porque digamos tiene un, si bien no tiene un gran potencial de acumulación de agua, por lo menos tiene la posibilidad de hacer buenos barbechos de fin de verano para acumular algo de agua y bueno, tener este crecimiento verdeo antes que vengan las heladas. Potenciales híbridos, y variedades de distintas especies de verdeos están apareciendo. Bueno, acá está muy cerca Bordenave, que yo creo que es la experimental insignia que ha generado la mayoría de los verdeos de invierno en la Argentina, no solo para esta zona, sino para la pampa húmeda, el resto también lo ha generado Pergamino. O sea que, pero en general tiene un potencial de producción de pasto muy muy alto y con una suplementación estratégica que diría en la cría puede ser, bueno, apuntalar la cría haciendo un destete precoz, apuntalar la recría dando un mínimo nivel de grano para ayudar a comer el pasto y ahí paramos porque no es una zona que produzca mucho grano. Yo no diría, bueno, si estamos haciendo una cría en Pergamino, diría, bueno, estamos en una zona donde el silo me da 40 toneladas de materia seca, donde tengo grano que puedo adquirir en la zona, tengo una facilidad para cambiar la dieta mucho más fácil que la que tengo acá. Entre el año 2001 y el año 2009, la producción de carne bovina se expandió un 35%, pasando de 2,5 a 3,4 millones de toneladas res. Sin embargo, entre 2009 y 2012 se contrajo un 23%, volviendo casi a las mismas 2,6 millones de toneladas del 2003. A lo largo de los últimos 10 años, la producción de carne de pollo pasó de las 900.000 toneladas obtenidas en 2001 a las 1,9 millones de toneladas procesadas en 2012, lo que implica un incremento cercano al 110%. La carne vacuna, cuya producción tiene alzas y bajas cíclicas dentro de una tendencia de largo plazo que muestra signos de estancamiento, se contrapone con la carne aviar, de fuerte crecimiento a lo largo de la última década. Sí, lo que se está viendo, sobre todo en los últimos 3 o 4 años, es una dieta de consumo de proteínas de origen animal mucho más balanceada. En los años anteriores teníamos argentinos que consumían aproximadamente un 75% de carne vacuna y un 25% de otras carnes, y hoy estamos aproximadamente en un 50% de carne vacuna y un 50% de otro tipo de carnes, lo que hace que la dieta sea más balanceada en términos de la diferenciación de distintos tipos de producto que hace el consumidor. El abandono del consumo de carne vacuna y la sustitución básicamente por carne aviar se dio en función del precio. O sea, la carne vacuna tuvo un aumento muy importante en los años 2010 y 2011 y eso hizo que muchos consumidores sustituyan la carne vacuna por una proteína de origen animal de un precio más bajo, que era precisamente la carne aviar, cuyo consumo creció significativamente. Sin embargo, lo que vemos en los últimos meses es una mayor producción de carne vacuna, lo que deriva en estabilidad de precios, dado que básicamente la demanda total del mercado está explicado por el mercado doméstico, y un incremento bastante importante en lo que es el precio de la carne aviar, lo que nos hace suponer que este año 2013 será un año en el cual el consumo de carne aviar dejará de crecer y se notará una leve recuperación en lo que es el consumo de carne vacuna de la mano de un precio más estable. No tenemos tantas veces necesidad de incorporar tecnología nueva, sino de incorporar tecnología que a veces conocida no se aplica, pero... Está con nosotros el doctor Carlos Wegen, gerente del instituto. Un gusto, Carlos, y contarle a nuestros televidentes qué se trata esto de poner la información a la mano de los productores. Luis, gracias, siempre un gusto charlar contigo. Bueno, esto ya tiene su historia en el instituto, digamos, tenemos por lo menos 3 o 4 años que venimos desarrollando este tipo de actividades. Estamos convencidos de que la Argentina tiene que mejorar sus índices de
de reproducción, sus índices de extracción del rodeo, y por lo tanto, digamos, estamos convencidos de que hay que estar constantemente acercándole al productor las novedades de las nuevas técnicas y las técnicas ya conocidas pero no usadas, porque muchas veces no tenemos tantas veces esta necesidad de incorporar tecnología nueva, sino de incorporar tecnología que a veces conocida no se aplica. Pero evidentemente hoy está siendo más que nunca necesario tener muy ajustados los números, las rentabilidades y los valores de la hacienda en términos relativos han bajado este último tiempo, y necesitamos tener muy ajustados los números para que la explotación ganadera sea rentable. Entonces hemos adoptado dos modalidades de hace algunos años. Una son los seminarios. Los seminarios se desarrollan siempre en alguna ciudad capital que tiene la posibilidad de albergar un número normalmente 400, 500 personas, que a su vez se potencia por dos o tres, porque estos seminarios son transmitidos online en forma directa, así que hay mucha gente, que generalmente la estamos midiendo alrededor de 700 o 1000 personas, están incorporadas, digamos, simultáneamente al desarrollo del seminario, viéndolo por internet, y esto, digamos, nos permite abaratar mucho los costos de llegar a la gente. Pero bueno, estamos iniciando el año 2013, un año especialmente complicado en cuanto, digamos, a valores de la hacienda. Tenemos algunas situaciones particulares en los mercados europeos por la crisis de Europa en cuanto a demanda. Tenemos, digamos, un nuevo mercado que se abre con mucha potencialidad, que es China. Estamos yendo ya ahora a los primeros días de abril, acompañando una delegación de casi 10 exportadores argentinos para poder, digamos, continuar una tarea que ya hemos empezado en el año 2005, que es abrir nuevos mercados, brindándole la plataforma de negocio mediante un stand y la atención, ¿no es cierto?, de mesas, traductoras, degustación de carne argentina y demás en Shanghái. Creemos que esto facilita y ayuda mucho, digamos, a hacer los negocios de exportación. A pesar de las dificultades de cambio y demás, el esfuerzo hay que seguirlo haciendo, porque los mercados se necesitan trabajar con mucho tiempo y se necesita tener sobre todo mucha constancia. La demanda mundial de carnes está aumentando y va a seguir aumentando, por lo menos según la FAO, hasta el año 2022-2024, con lo cual las cuestiones ya son auspiciosas. La producción de carnes no va a crecer como de bovinas, perdón, no va a crecer como crecen sí las otras producciones de carne, tanto de aves como porcinas, que son las que van a crecer exponencialmente, pero va a seguir creciendo. El problema es que va a ser sobrepasada por el crecimiento demográfico en el mundo y en la Argentina. Entonces nos vamos a encontrar allí con que, si este mercado es transparente y que se maneja con la ley de la oferta y la demanda, es un mercado que tiene buen futuro y buenos augurios para el mediano y largo plazo, específicamente el largo plazo. Y fundamentalmente, cuando yo decía de que hay que cumplir alguna serie de cuestiones que debemos llevar adelante, es que el ganadero tiene que comportarse como se comporta el agricultor, mirando siempre el precio de pizarra, como hace, que es muy correcto que lo haga, pero también mirando muchísimo la productividad y viendo qué técnicas pueden aplicar en su establecimiento de mediana aptitud agrícola para abajo. No estoy hablando de campos de alta aptitud agrícola, porque es inevitable la comparación con cualquier tipo de agricultura, es imposible de hacer. En campos de mediana aptitud agrícola, de compararlo, y yo creo que aplicando técnicas que son muy simples y que son fundamentalmente de conocimientos, mejora del alimento, mejora de la calidad sanitaria, control de los animales, hay una serie de técnicas muy rápidas que hay que, por supuesto que hay que trabajar mucho en ello, nos llevan a que podamos obtener promedios de kilos por hectárea, que en definitiva hacemos como haría el agricultor. El agricultor mira el precio de pizarra, pero también mira cuántos quintales de soja le rinde cada centímetro casi de su campo en este momento. Eso es lo que yo creo que debemos hacer en la ganadería, que muchos ganaderos ya lo están haciendo, y de hecho eso está le está dando resultados, porque se han transformado en planteos ganaderos rentables, ¿no? O claramente los mercados que son los que van a crecer fuertemente, no tanto en valor, pero sí en volumen, son los mercados del sudeste asiático y Asia, por supuesto, Asia-Pacífico, lo que llamamos Asia-Pacífico. La FAO prevé un crecimiento de un 56% de la demanda mundial de carnes va a ser originada en justamente Asia-Pacífico, y el 18% en Latinoamérica. O
Así que imagínate que entre los dos ya tenés un 74% del crecimiento de la demanda mundial de carnes va a ser en esos países, porque son países que se van a ir incorporando lentamente, no a un crecimiento desmedido, pero lo primero que van a incorporar va a ser crecimiento de carnes y dentro de eso la carne bovina, por supuesto. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, acompañado por empresas exportadoras, concluyó con éxito su participación en una de las ferias de alimentación más importantes de Oriente. Quedó claro, los consumidores chinos cada vez demandan más carne vacuna. La feria Sial, que concluyó en Shanghái el pasado jueves 9 de mayo, mostró a las claras este fenómeno. De hecho, el pabellón de las carnes, y en especial el stand del Argentine Beef, fue uno de los más visitados de la muestra y las 8 empresas exportadoras que acompañaron al IPCBA trabajaron a destajo para poder responder las consultas de los importadores. Llegamos al final. Esto ha sido Noticias de la Carne, información suministrada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Recuerden contactarse con la gente del instituto. Aquí figuran los datos de contacto, página web, teléfono, mail. También puedes seguirlo a través de las redes sociales y acceder a toda la información que tiene que ver con el sector ganadero. Con todos ustedes nos vamos a reencontrar dentro de 7 días cuando nuevamente volvamos a hacer esto que hemos denominado Noticias de la Carne. Que la pasen muy bien.